In China, we carried out a stimulus package, which concentrate our efforts on several areas. The first is the most important is increasing the government spending. We have arranged 4 trillion yuan to the investment for 2 years. And the second is we made a proactive fiscal policy and the moderately monetary policy. We also made the efforts to increase the spending on the people's well-being. We also made spending on the culture and upgrading the technology innovation, and also improve the medical and health care, and there were many spending is about the infrastructure, like the railways, freeways, and the post earthquake recovery and reconstruction. And we also made great efforts to improve the exports. There were some policies to enhance the exports. And we also make efforts on the reduce the tax and the export rebate. We have to improve our domestic demand. So we have pay attention to the urbanization and many infrastructure constructions. So there need many materials such as copper, steels, and other non-ferrous metals. So I think there are many opportunities for Chile and Chinese trade. And during the next future, there were many constructions in infrastructure like railway, subway, freeway, and the house building. They also need many commodities. Bueno, las principales oportunidades que Chile puede tener en China es en área de inversión. Es decir, China está abierto a recibir la inversión de extranjeros, pero al mismo tiempo para China es una muy, para Chile es una muy buena oportunidad de atraer a los inversionistas chilenos aquí en Chile. ¿Qué área le interesa a China? Bueno, en el área de la minería, agroindustrial, y también el desarrollo de la alta tecnología. Lo que pasa es que existe una política del Estado chino en salir a invertir afuera. China ha tenido mucho superávit en este último tiempo y la única forma de poder administrar ese dinero es saliendo afuera, ¿no? Invertir hacia afuera. China es bastante abierto a la forma de trabajar con una empresa extranjera.
China es de preferencia, prefiere un partnership, ¿no es cierto? Ya sea de 49, ¿no es cierto? 60, 51 o viceversa. Pero para grandes inversiones, China está aprendiendo a tomar el control accionario y también el toma de la administración, de modo que el 51%. Pero para China, preferentemente es asociarse con una empresa extranjera para aprender de la modalidad de administración de una empresa privada y de carácter de sociedad anónima. La reforma del uso de la tierra en China salió aprobada en octubre de 2008. Aprobó en el Consejo de Estado y esa ley es muy importante porque marca un cambio en el uso de la tierra de la zona campesina. Es decir, ahora se puede transferir el derecho del uso de la tierra. Antes no lo podía hacer. Cada campesino es dueño de su tierra, pero es dueño, entre comillas, porque son proporciones de territorio bastante pequeño, media hectárea en este sector, media hectárea en otro sector, pero ahora se puede concentrar todo ese territorio y por eso se puede transferir. Y esto quiere decir que el área agrícola en China va a poder empezar a industrializar. China ahora es una potencia que está industrial, se está industrializando, pero en área rural ahora China también tiene una gran oportunidad para industrializar y competir con el mercado internacional.